Mira, yo soy, siempre lo comento, un tuxtleco por adopción. Esta es la ciudad más importante en mi vida. Aquí he pasado los mejores años de mi vida. Aquí crecen mis hijos, aquí está mi familia. Aquí hemos decidido instalarnos. Y realmente esta decisión propia me ha permitido desarrollarme de forma extraordinaria. Para mí, Tuxtla es la ciudad, pues, de origen, de infancias también, de mis amigos, de mis recuerdos y, por supuesto, el futuro. Siempre que buscar en el origen el impulso, y sin duda mi origen, mi fundamento es la familia, es mi familia, lo que más quiero en la vida, son mi vida, y precisamente por ellos hago todo mi esfuerzo. Ahí teníamos un rancho con mi padre y siempre lo acompañaba en las jornadas de trabajo. Me enseñó mucho el valor de querer a la tierra, el valor del trabajo, del esfuerzo, del compromiso, de la palabra franca. Mi padre desgraciadamente muere cuando yo tengo 13 años, en un accidente. Y bueno, tuve que quedarme con mi mamá, salí adelante. Ella, la verdad es que inclusive a sacrificio personal muchas veces me sacó adelante. Yo no tengo hermanos, así que ella y yo éramos toda la familia y tuvimos que justo unirnos en pro del futuro. Y bueno, derivado de esto, lo que teníamos en casa era una gran unidad. Una gran unidad que inclusive empezó mucho antes. Obviamente, mis recuerdos de infancia son muy positivos, siempre una familia muy unida. Una familia donde se respiran muchos valores de tolerancia, de afecto, de respeto. Entonces se respiraba un ambiente, por un lado muy cultural y por otro lado muy chiapaneco, muy de la gente, muy de las raíces nuestras, de nuestra familia. Y precisamente esto me forjó en forma muy particular. Después, claro, el esfuerzo que tuve que hacer y sobre todo con la directriz de mi madre, que ha sido mi ejemplo. Conozco la necesidad de lo importante que es la experiencia en el trabajo y por qué los jóvenes necesitan tener también esta posibilidad. Para romper el círculo vicioso entre que no te doy empleo porque no tienes experiencia, pero ¿cómo consigo la experiencia si no tengo el empleo? Entonces, afortunadamente pudimos empezar ahí. Después, mi gran función o mi gran ánimo de estar en el servicio público fue en la Dirección General del Derecho de Autor. Fui registrador del derecho de autor y esto también me permite estar mucho con los creativos y los creadores de México. Y ahí además fui designado para representar al gobierno de México en un comité de expertos en la ONU, en la WIPO, que es la World Intellectual Property Organization, la OMPI en español, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y estuve directamente en dos comités de expertos para las posibles modificaciones de los convenios de Berna y de artistas, intérpretes y ejecutantes. Mi gran anhelo había sido estar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ahí nos tocaron épocas muy importantes, muy interesantes para México, en donde hubo que apuntalar decisiones financieras de gran envergadura, sobre todo en la viabilidad financiera del país. Me invitan a crear un banco nuevo, el Banco Coppel, y una vez que estaba en la iniciativa privada, tengo la oportunidad y la gran fortuna que cambió mi vida a través de la invitación del gobernador Juan Sabines para incorporarme en este equipo que sin duda le ha cambiado el rostro a Chiapas. El gobernador me designa como secretario de Desarrollo Social. Esta secretaría fue la secretaría que sin duda marcó mucho mi vida, marcó el desarrollo, la cercanía con la gente, este caminar a través de con los que más lo necesitan, a través de sus grandes necesidades. Y precisamente ahí se enfocó todo el recurso presupuestal, el tema de los 28 municipios de menor índice de desarrollo humano, a través de los 8 objetivos de desarrollo del milenio, y fue la jornada contra la pobreza. Básicamente lo que tenemos que hacer es generar empleo. La gente busca sin duda oportunidades para desarrollarse a través de un empleo digno, bien remunerado. Y hay dos ejes importantes. Tenemos que aportar más elementos al turismo. Que Tuxtla sea por sí misma una ciudad ya de destino turístico. Y por otro lado, bueno, la construcción. La construcción, por su derrama económica directa y la generación de empleo, nos va a permitir también ser un eje de desarrollo. Tenemos que atender a los grupos más vulnerables, los grupos que requieren mayor atención, como pueden ser las mujeres. A las mujeres que tienen que sacar adelante a sus hijos. Son muy luchonas, hay que darles la oportunidad, por ejemplo, de un autoempleo. Y cuidándolas, las que son madres jóvenes, que tengan la posibilidad de una guardería, en donde puedan dejar a sus hijos bien cuidados, donde sus hijos puedan estar bien, pero también ellas puedan desarrollarse y trabajar para sus propios hijos. Los jóvenes son el presente y el futuro de cualquier ciudad, de cualquier estado, y hay que apoyarlos. Por un lado, sí a través de deportes, sí a través de cultura, pero sobre todo ayudándolos efectivamente
a través de becas para que puedan continuar su estudio, su capacitación. Queremos mejores ciudadanos, más capacitados, y precisamente vamos a apoyarles a que los recién egresados puedan tener también aquello que platicábamos de la posibilidad de cuando fui pasante, que me dieron la oportunidad de generar una experiencia. Lo mismo, hay esquemas tanto en el municipio como en el gobierno del estado que han funcionado muy bien, que vamos a apoyar, como es Universidad de Empleo. Me imaginaba una ciudad en desarrollo, una ciudad moderna, una ciudad bonita, una ciudad limpia, una ciudad en crecimiento. Además, esta es la ciudad de mis hijos, la ciudad de mi familia, mi ciudad. Y precisamente para mis hijos quiero dejarles la mejor ciudad posible. Aquí que se desarrollen, que crezcan, que sean felices en Tuxtla, como quiero que sean felices todos los niños de Tuxtla. Hoy me toca trabajar, trabajaré duro, trabajaré hasta el límite de mis potencialidades para poder precisamente esto que yo siento como un compromiso moral con mi ciudad y con mi propia familia, para poder hacer que todos vivan mejor en Tuxtla y estemos sobre todo muy orgullosos de ese Tuxtla que vamos a construir.